Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en José Azueta, Veracruz, y me encuentro, bueno, con las autoridades municipales, con el presidente Julián Valverde y con su distinguida esposa, presidenta del DIF municipal, asimismo también como la encargada de asuntos indígenas en este 30 aniversario de la llegada de los pueblos indígenas aquí a José Azueta, Veracruz. Presidente municipal, pues un evento muy importante aquí en José Azueta, Veracruz, para que nos comente un poquito acerca de esto. Pues aquí, mira, estamos deleitándonos con todo este folclor, todo lo que nuestros amigos indígenas, los amigos chinantecos, ellos normalmente año con año festejan en su comunidad. Hoy, por ser un día especial, están cumpliendo 30 años. 30 años nos reunimos con mi directora de Asuntos Indígenas para hacer un evento especial aquí en la cabecera, en el Parque Central. Y pues aquí estás viendo todo lo que sus tradiciones de ellos, y pues estamos disfrutando de toda su comida. Pues hay varios platillos que tienen hoy, parece que ya te platicaron más o menos, y pues aquí vamos a entrarle ahorita a todo, al molito, al caldo de piedra, al popo, todo eso. El apoyo que ha dado el presidente municipal, la presidenta del DIF, para la realización de este evento. Pues ha sido un apoyo 100%, tanto moral como económicamente. Aquí el presidente, pues con la señora del DIF, nos ha apoyado al 100%. Y ellos hoy en día, pues gracias a ellos y también a los de la CDI, que aportaron parte y parte del dinero para festejar todas esas culturas. Bien, ahí está el apoyo también. Presidenta del DIF municipal, pues un evento sin duda importante y relevante aquí en José Azueta, Veracruz, donde estamos viendo la convivencia precisamente de la gente y del pueblo chinanteco. ¿Qué nos puede comentar de ese evento? Pues una tradición muy bonita que hoy quisimos celebrar a lo grande, para que los azuetenses conociéramos un poquito más de sus tradiciones de los chinantecos, y pues aquí disfrutando de todo lo que se refiere a su cultura. Presidente municipal, cuéntenos un poquito acerca del trabajo que viene realizando y del trabajo que se estará realizando en materia de obra pública aquí en José Azueta, Veracruz. Bueno, mira, nosotros pues ya hemos estado trabajando en cuestiones de obras, nada más que pues teníamos veda electoral, no podíamos dar a conocer la cuestión de las obras, pero ahorita ya viene muy, muy duro, gracias a Dios, todo lo que se refiere a obras. Ahorita pues ya tenemos comenzado una clínica nueva que nos llegó aquí por parte del gobierno del estado, y si Dios quiere, a partir de ya vamos a empezar con varias obras. Estamos en espera de que nos llegue una obra que vamos a realizar. Es el camino de aquí de Azueta a Tezechoacán, Curazao y Tezechoacán, y vamos a empezar a pavimentar, a renovar todo lo que es la calle principal. La verdad, la tenemos en muy mal estado, toda la Revolución y la Álvaro Obregón, para que todo esto quede un Azueta más bonito. Si Dios quiere, este año vamos a avanzar bastante. Ya estamos trabajando en varias comunidades, pero a partir de ya de este mes estamos con más fuerza ya, si Dios quiere. ¿Tendrá algún estimado de cuántas horas estarán realizando en este ejercicio, en este año 2018, y cuánto será el monto de inversión? ¿Tendrá algún estimado? Pues mira, son arriba de 100 obras, y el monto estimado, pues yo calculo que sí son más arriba de 30 millones de pesos, que son los que vamos a estar realizando en obras, si Dios quiere. Gestiones con el gobierno del estado, y cuál sería a lo mejor la obra principal de este ejercicio 2018. Bueno, mira, el gobierno del estado ahorita nos está apoyando con la clínica que te digo, nos van a apoyar con la carretera, renovar la carretera Azueta Tezechoacán, y vamos a tenemos varios proyectos para lo que te comenté, de renovar la Avenida Revolución y la Avenida Álvaro Obregón, y el Parque Central, si Dios quiere. Pues, ¿algo más que quiere agregar, presidente? Pues nada, que si Dios quiere, le agradezco a todos los azuetenses que confiaron en mí, y si Dios quiere, vamos a tener un Azueta mejor, un Azueta renovado, poco a poco. No, en un año no podemos cambiar, porque no tenemos una varita mágica, pero que nos den tantito tiempo para renovar este Azueta, y que Azueta cada día esté mejor.